hasta más y cuna y me llaman cachican kichi caipi y un cajamanta cachanico tu cuy ma huya cuy cuna ta hippi pamus pai cuñayan chicpio y ñaña y me llaman che casa o camas caponian ali sumar un tasiñani che cansa hichurusti suyusan pachajach oken urupao amta sejanich o camas caponigua hilat cuya canaca o camaja higuasanaca pejanchawina campe callanta paña. Surca suyujitana yacapa provincia chacaujitana cana chichuru haus ayahuita paro seco hayu camaja chacanza chicaru mat pachagua sartacina yacapa chacaujitana cana kiwa onextapja anaja Brasilia marcaujitana Alberto Tarola ministro nakana ekenchiripaja Brasil suyuta hachajiliri malcumpi matapisira kitaina cumbre presidencial matapiwina Kichuruja, suyusan pachaja, choken urupau amtaseja, Perú suyusaja, uyayalat pachaja, nairir suyua, chokea chokt ayatata. Kamisaraki, hilat kuyakanaka, wasitat sarunt asinyani, ukamaja, yatkata, winakampe, kayantap, kanyani, puno, sulka, suyu, hitaru, purts, anyani, yakapa, chakau, hitanakanwa, anchita, hachahua, onechtawin, kapriwa, ukachakat, pachaja, Victor, apasa, yatir, masisawa, yatianini, kamisaraki, Victor. Comisar aquí Brisaida, nosotros nos ubicamos en la Plaza Mayor de la ciudad de Puno, donde en este momento se viene. Algunos manifestantes vienen desplazándose por el centro de la ciudad en este paro convocado de 24 horas. Debemos indicarte que más temprano hemos estado por algunos mercados. Los mercados vienen atendiendo de manera normal. El transporte urbano también se desarrolla de manera normal en esta ciudad de Puno, también en la ciudad de Juliaca. Bloqueos en las vías no se registra más allá del bloqueo que se encuentra en la localidad de Ilave. Hay un bloqueo en el puente que impide el paso de vehículos hacia la zona sur de la región de Puno, y las personas que buscan llegar hacia el Desaguadero vienen optando por otro tipo de vehículos particulares, quienes han hecho subir el precio o hasta de 13 soles que se cobraba normalmente hasta 35 soles, puesto que están haciendo el uso de rutas alternativas. Vemos que aquí en la plaza también la Policía Nacional se encuentra resguardando que estas manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Las instituciones públicas como municipio, gobierno regional, poder judicial, trabajan de manera normal, y mientras que también los colegios hacen sus labores de manera normal. Solo es un grupo de manifestantes quienes se han concentrado y el día de hoy vienen haciendo su recorrido por la Plaza Mayor de la ciudad de Puno sin ningún inconveniente. La vía interoceánica sur también tenemos que indicarte que se encuentra bloqueado en la localidad de Azángaro. Mientras que la vía que se encontraba bloqueada en horas de la mañana es la vía hacia Cusco, y ha sido desbloqueada a esta hora. Los manifestantes, que eran un grupo reducido nada más, ya se han retirado. La vía que conduce hacia Arequipa y también hacia Tacna se encuentran completamente libres a esta hora del día. Esa es la información que podemos hacerte alcance a esta hora de la mañana, Briseida. Casa Ucamas Capuniwa, esquina aquí Víctor Ucama Uñit Asip Caractana, Kipka, Plaza de Armas, Chacaujitana, Marcachirina Caja, Anchit Pi, Jupana Caja, Onecta Sip Caraquiwa, Yacapa, Provincia Chacaujitana Cana, Jayacamaraquiwa, Hilat Cuyacana Casasa, Onecta Paraquitaina, Ucamaj Miram Tapjañani, Chahua, Onecta Huicha Utji, Sumaki, Onecta Pjañani, Hichacucha, Juliaca Chacacama, Purinz Añani, Policía, Taipiu Hitata, Gualdaquipir, Nacht Araquitaina, Ucatpilo, Apóstoles, Ucatza, Reos del Sur, Bandanata, Kimsa, Hauk Anakaru, Katuritz, Araquitaina, Jupanakasti, Armasa, Aptata, Luntatap, Araquitaina, Operativo, Jaquipka, Kakachi, Chacaujitata, Lai Chacaujitana, Lurt, Asiraquitaina, Ucanpi, Camionetata, Kimsa, Nakaja, Ucanpi, Sarasip, Araquitaina, Ucam, Unt, Asinja, Gente, Nakaja, Joel Puma, Cuaquira, Juparupi, Unt, Abjaraquitaina, Joel Jupasti, Kimsatunka, Pescan, Maraneu, Jupaja, Justicia Tapit, Ixtatana, Ucatpin, Iasa, Yatjatataskaraquitainawa, Luntatawita, Ucamaraki, Autuman, Kanjapa, Armas de Fuego, Achawinakasa, Luntatsuta, Armas de Fuego, Kanakasa, Hakib, Jaraquitainawa, Tajpachanipaja, De Pingri, Juliaca, Ucacamawa, Yatjatasinapatakisa, Patapjaraquina, Policía Toqueta y Atian Iraquina, Hauk Anacasti, Niasa Jupanacaja, Nairiki Paja, Apóstoles Fierreros, Jayucam,
Bandap Hataina, Ukat Pipa, Waranja Patung, Mayan Maran Piju Panakajat, Akatapja Nasas. Saranta Sipka Kiñani Hilat Kuyakanaka, Ukamaha Takna, Sulka Suyu Hitaru, Puritz Añani, Twitter Tokena, Yatian Irakiwa, Aka Centro Sismológico Nacional, Ukatoket Pachawa, Chakansa, Pachamama Sapi, Onehtara Kitaina, Magnitu Data, Pescach, Aka Sohtani Pi, Niasa Profundidad, Manjakamaha Pusitunka, Sohtani, Kilómetro, Ukakamapi, Niasa Kimsa Takna, Kaukitan Sapkañani, Papataka Kimsakalk, Tunka ya tunkani kilómetro takna chakata ainas chakaujitana ukamawa hamoko nextirina unicht asiptana hilat kuyakanaka. Precisamente vimos en pantalla del Twitter del Centro Sismológico Nacional que se registra sismo de magnitud 5.6 en la región Tacna. Más adelante tendremos mucha más información, ampliaremos la información. Ukamaha saranta sipke kiñani hilat kuyakanaka hichasti puno Sulca suyu hitaru purets añani al pach uyuiri na caja ni asama documento la peca el kawiu hupanakasa abjarakitaina consejo regional ukakama umasa pist askiwa asasina kuna apachasa hukampeja hupanakasa mait anibjarakitaina ni asa yanap anibjita asasina unicht añani. Puno sulca suyun ha kepa paxina kanja umawa pist aspa. Alpachu Uyuirinaka, Camélido Sudamericanos, Puno Sulca Suyunja, Yaquita, Huajicatasipje, Upanakaja, Aptayapataina, Makelkawi, Consejo Regional, Ucataypiru, Ucanja, Umapist, Awita, Uñakipt, Abjaspas, Asinuamait, Abjeja. Ucamarusa, Pujunaka, Uñakipt, Anipaspa, Uma, Hani, Pistañapataki, Asinuamait, Abjeja, Kelkawi, Aptayataja, Consejo Regional, Ucataypiruja, Uñakipt, Ata, Uñasjewa. Ukaruja mait abjarakiwa makalkawi, plan de contingencia ukajalurt asiñapawa, hani uma pistaña pataki, marataka ukamarusa wilkakuti pasinakano akaltuspaja, tukuya marakama. Yakatokanakanja gobierno regional ukaruja mait abjarakiwa, kalkant abjañapawa, agenda puno ukaruja akajanualt awinaka uma pistawitja, ukamarusa uma pistaweja yakachakanakaruja hanualt awirua puriaspa, mait abjarakiwa, bombeos de agua ukajalurt asiñapawa pujunakata, hani uma pistaña pataki. Saranta sipka kiñani hichasti arequipa sulka suyu hitaru purits añani asunuwawani guaremija hiut ayatarakitaina wa chachapata ma residencial zona chakaujitana guaremija niasa unihtaskarakiina wa mastoketja César Rodríguez Garamendi jupata unicht añatakeja hanbi huk a katainati Jupasti empresaria Camerita Inagua, Pusitunca Pusin Maranita Jupaja, Eliana Redondo Salazar Jayucamau Untataja Jupasti, Arequipa Chacaujitata, Asociación de Hoteles y Restaurantes Ucataipin Caraquita Inau, Chachapasti Niasa Jepar Jepar Pachaja Jupaki Jepasa Jiut Eacinza, Munaraquita Inagua, Kipka Departamento Utapata, Kimsa Altuzata, Mare Karakitainau, Jupakipka Hakta Sirakitaina, Policía Tayanapsutana, Ukatja, Yanaguara, Polyanyut Kamaja, Atakiwa Patarakina, Ichakutin Hakimsa, Kalokuni, Japkarakiwa, Ukamarekipa, Sulka Suyujitan, Mainita Hiut, Ayawita, Sawa, Yatiani Paraki. Congreso de la República Toquet Pachaja Chechnoct en Jaraqui Inagua, Ley de Protección a la Mujer. Guarminakaru Unicht Añataki Kamachpi, Chechnoct Erakitaina Kireja Huachcha Ukatsa, Sinti Huachcha Utan Irnagrina Katakipi, Kamachisa Inocht Abjaraquitaina, Hisk Agua Wanakaparusa Unicht Añataki Hank Umarachi, Hanukaja Kitimpitija Utcht Askija, Hanipi Jupa Zapasa Utjain Puichi, Haijupanakaru Piyanap Jaraquini. Ukamatra kiwa kireja, Ministerio de la Mujer Toquet Pachawa Chechnok eta jaraki ukupanakapi akamsa uñakip abjarakini kaukimasa luret asiski ukiri. Ukamatra kiwa niasa registro de la mujer ukiriza inokt asirakitaina. Ukaja Ministerio de la Mujer Taipi ukitata chiktatani ukamatra kiwa unikt taskani. Ejecutivo ekenchao toquet pachaja chikains asita ministerio mpeja iranakt abjarakini pusitunga peskan urunakasa ut jarakiwa akama. Ley Kamachisa Kusa Sareta y Asiña Pataki.
Saranta sipke kinyani, hichasti yatiao, maicht abhanyani, hilat kuyakanaka, chakansa, osiptel toket pachaja yatian irakina, chip ukanakasa, ina kayenakana, hanpuni alhaspanti, ukat sasina yakapanakaja, alhasipka kiwa ukatpi, niasa luntata winakasa, utjarakispau, unjama pachasa yatjatanya. Haniwal jasinyapa aki tamtawit, tunkas tunkani aljerinakaj, jakinakans, chip de telefonía ukanakas, Al hasib kakiwa, hanipi akak kusakit, ukat marka chirinakas akasitap haspau, kunatek, al jerenakas, nyankanakap haspau, hupanakak, kiterote alakt asibki hupanakan, sutinakapas apnakaspawa, lectores biométricos hayukanakampi. Mai ya kahakin sutip uchata sepaneha tramite sat ukanakurapan chip sata uksa ukahakin sutipampio alapanej ciberdelincuente haukahakatekehualikusanel banco golteo taraganja aplicativos móviles sat ukanakurapan ukatskulka alayapsuparaginej mesa redonda muitawin pachaj chip ukanakaj pescasolizarukipi aljapkarakitaina yajapaljerinakaj hanipi lector biométrico ux apnajapkarakitainat Acá lector biométrico, huellas dactilares ukatakirakipi, ukatpiñan janakaj, akam chip alasins, hancha kapsutina kapas, sasip karakispawa. Ukamal, aniti biométrico sat, ukam pehlurkataja, kaukchap hagesa, sutep churaska kispae, Goku, ugasut churane pej, yakapanakaja, pato Donald, ukasutene pragio, watanil, chakap sutina kagitej, ukampil, extorsionadores sata luntat genakaj markachinina karuja, kayach ukepjej. Paguarang Patung Marat Pachaj, organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones o Siptel Tokeujitat, Takinakan, Hanipichip Alhaskaspati, Sawam Tarakin, Multanakach, Atanta Winakasut Kawit, Yakap Empres Kamanyutanakaj, Hanipi Amta Tanakas Yacht Apkiti. Empresas Kurtachan Yutanakaj Yatrap Chaja, Kamachina Karjaba, Kunanak Lurt Apanyapaj, Kuparaka Hukampio, Chekap Kunanaka, Lurt Anyatakisa, Chulkancha Sepanyapaj, Haniti Ukama Kaspaja, Aka Luntata Kenakaru, Yanap Asip Kaspas, Ukamha Maspal, Luntata Kenaka Yakasutinak, Apata Sipasp, Ukampe, Chip Sat Ugrax, Kalitaki Hitragat Alapasp, Ukamaspal. Kaukanakantek iaust atachek, ukaujitanakanakiwa chips ukanagas alecht asinyapa. Ukats, organismo regulador ukarus, walpillati asinyapa. Mira, amuikip asipjanyani chip ukanakasa hanipuni kalye takinakansa alapjanyasa akiti saranta asipkakinyani dina boluarte jupaja suyusatap ekein chiriha niasa kanyete chakaujitata hacha polyanyuta machak Otanok Awinka Nawa Akiristik Umare Hakasinata Kisa Wanrakipi Yanapt Ani Kim Zapataka Waranka Hila Markachirina Karua Yanapt Arakini Ukamapi Machak Pacha Equipamiento Saptana Ukanakasa Kusa Wakt Ayata Harakiwa Pataka Patunka Ikinyanaka Pusi Salas de Operación Ukamaraki Cuidados Intensivos Hayukanakatakisa Yanapt Arakiniwa Ukansa Rosa Gutiérrez Ministra de Salud Ukamaraki Rosa Vázquez Jupaja Gobernadora Regional de Lima, Ucupap Egen Chiriza, Ucán Caraquina. Saranta Sipke Kinyani, Hichasti, Brasil, Suyukama, Puretz, Añani, Ucamapi, Alberto Otaro, La Jupasti, Ministro Nakana, Egen Chiripaja, Hichurusti, Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil, Suyuta, Achajiliri, Malcumpisa, Matapisiraquita, Inagua, Kama, presidentes de los países de América del Sur, Hayuka, Matapiwin, Caraquita, Inau, Acasti, Brasilia, Marca Ujitanua, Lourdes, Asisqueja, Ucanpi, Brasil, Suyuta, Achajiliri, Malcumpija, Otarola, Peñaranda, Jupa, Ministro Nacanap, Ejenchiripaja, Huasitata, Saskaki, Inagua, Boluarte, Ucanap, Ejenchiripa, Kipka, Perú, Suyusata, Gobierno, Patja, Chacanza, Sapjañani, Kunjamasa, Lourdes, Asiscañapana, Ucanacaja, Said Eabjañani, vamos a hacer un alto en la nota. Vámonos de inmediato con información en vivo. Carola, adelante. Chacanza Gilad Cuyacanaca, Anchitaja, Suit Abjañani, Chacanza Pierina, Valencia, Jupau, Arequipa, Chacaujitatza, Niagua, Yatia, Nini, Kunjamasa, Uca Chacaujitana, Niasa, Lourdes, Asini, Hichacucha, Istani, Juaprista, Jumanquiwa, Pierina. Camisara, aquí, Brisaida, tenemos información importante que compartir desde la ciudad Blanca. Estamos en la Plaza de Armas, donde se viene realizando
un festival del pastel de papa. Con este festival, Arequipa busca ingresar a un nuevo reto gastronómico. Precisamente vamos a pedirle a William Jara que gire su toma para que veas tú el pastel de papa que se ha preparado por diferentes picanteros de la ciudad de Arequipa. Vamos a conversar rápidamente con uno de ellos que está participando en este festival, el señor Adolfo, que nos va a contar cuántos kilos de papa ha utilizado para preparar este pastel. Bueno, aproximadamente de 20 kilos de papa, de la mejor papa, porque al arequipeño le gusta su pastelito de papa. En toda mesa arequipeña no puede faltar su pastel de papa, pues en esta ocasión hemos escogido algo de 20 kilos de papa para hacer esas dos saladeras en dos versiones, en la versión de la clásica y el nevadito, en las dos versiones. ¿Cuáles son los insumos que se utilizan? Lo que hemos utilizado es primeramente una buena papa, luego su leche, su queso, su mantequilla, sus huevos y su gratinado con anís, que es lo fundamental en un pastelito para que sea presentable, agradable y delicioso. Y podemos acompañarlo también con los ricos chicharrones y la chicha de jora, ¿verdad? En esta ocasión lo vamos a acompañar con costillares a la caja china, que es jugosito por dentro y crocante por fuera. Eso es lo que nos caracteriza en el restaurante El Encanto de Guarán. Estamos ubicados en la avenida Sachaca, en la avenida Arancota 112, en la ciudad de Arequipa, camino hacia Valla. Ahí los esperamos, toda la ciudad de Arequipa, para que puedan degustar de los mejores potajes. Ok, muchísimas gracias. Así es, compañera. Entonces, estamos aquí en la Plaza de Armas, donde se está presentando este enorme pastel de papa. Según la información que tenemos hasta el momento de la municipalidad provincial, es que buscan superar los 70 metros del pastel de papa. Son aproximadamente más de 2.000 kilos de papa que se han utilizado para poder elaborar todo este pastel, que es muy tradicional, es un plato muy típico de aquí de la ciudad de Arequipa. Y bueno, ellos están participando de este festival que se va a realizar hasta las 3 de la tarde aquí en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca. Asquina, aquí Pierina, vamos de inmediato con información en vivo, adelante. Chacanza soy Abjañani, con jamás Arequipa, Chacaujitana, Niasa, Jupanacau, Chacuchis, Aña. ¿Cómo estamos? Estamos en vivo con el ministro de Producción. Vamos a escuchar. Y entonces, en ese sentido, yo invocaría nuevamente a la calma. Entendemos que México está en un proceso político interno. Y lo que invocaríamos es más bien a que no nos utilicen en ese proceso político y que respetemos los acuerdos de libre comercio que tenemos. Hay empleo, hay producción mexicana en el Perú, igual peruana también en México. Yo creo que tenemos que seguir creciendo y evitar que los ruidos políticos internos deterioren esta relación que ha costado tanto desarrollar, ¿no? O sea, no solamente en términos de comercio internacional, sino la relación que nuestros pueblos tienen históricamente. Yo creo. Pero exactamente, este grupo de alto nivel de constitucionalistas, ¿cómo va a trabajar? Entendemos que va a ir por el lado de tratados también. Mire, quien está coordinando todo esto es la presidencia del Consejo de Ministros. Ellos están justamente articulando el trabajo de estos expertos que han sido convocados. Así que yo esperaría más bien que ellos tengan pronto una posición sobre cuál es la agenda de trabajo que tienen, ¿no? Pero estamos hablando de personas que están más allá de una militancia política, son personas que tienen un prestigio profesional en las labores que desarrollan, principalmente del derecho constitucional. Así que esperemos a que ellos pronto planteen cuál es el plan de trabajo que tienen y cuáles las líneas de trabajo en esa línea, ¿no? Ahora, respecto a esta actividad que estamos viendo y se ha presentado del Golden Cup Perú 2023, exactamente cómo va a ser el beneficio que se va a dar a las distintas empresas. Mire, así como el pisco, que es claramente un producto peruano y de bandera, la verdad hace ya muchos años, tanto el Ministerio de Comercio Exterior como el Ministerio de la Producción y también con colaboración con la Cancillería, venimos trabajando para posicionar las variedades del café orgánico. O sea, nosotros no podemos competir con el café de lata en polvo. O sea, ese no es nuestro segmento. Nuestro café no está para ese segmento, que tiene un grupo de consumidores que hay que respetar. Nuestro café es un café especial en términos de aromas, de sabores y además también de la forma en la que se produce y dónde se produce, cómo se produce. Y eso nos hace tener una variedad que es café orgánico, de la que somos un reconocido actor a nivel mundial. Y lo que tenemos que hacer con este tipo de eventos es
seguir haciendo que crezcan, que cada vez aparezcan más valles. Todo el mundo recuerda el café Tunqui, que fue el primero emblemático. Bueno, ahora hay muchos valles y muchos cafés asociados a valles que están trabajando justamente en mejorar su producción. En el Ministerio de la Producción, a través de los CITES, que están en el Instituto Tecnológico de la Producción, colaboramos para que ellos mejoren su productividad, mejoren las técnicas de producción, controlen la calidad, que a veces también es un problema, porque estamos hablando de muchos procesos que están en el marco de procesos asociativos, o sea, que son productos que salen de una cooperativa, que tiene obviamente productores individuales, pero que lo que buscan es estandarizar su producto. Entonces, el reto, la verdad, está no solamente en tener un producto con los atributos orgánicos y naturales que hemos mencionado, sino además en poder producir de una forma relativamente estandarizada un producto que reconozca las variedades de un valle, por ejemplo, ¿no? En Cajamarca, en San Ignacio o en el Cusco. Y entonces creo que estos concursos justamente lo que hacen es hacen aparecer como nuevos valores, ¿no? O sea, nuevos valles o nuevas cooperativas o nuevos productores que, digamos, van a ser reconocidos por el trabajo que vienen haciendo los últimos años para mejorar su proceso productivo y que nos van a mantener en el posicionamiento del principal productor de café orgánico del mundo. Es una cosa de la que tenemos que estar orgullosos. ¿Esos productores exactamente de qué regiones son? La verdad, hay desde Cajamarca hasta Puno. Es decir, estamos hablando principalmente de valles que tienen vinculación con la Amazonía, tanto la selva alta como la selva baja, pero principalmente la selva alta, que es muy propicia para este tipo de... Estamos hablando de Cajamarca, Amazonas, del otro lado Puno, Cusco. La copa, en muchos casos. Sí, y además ha sido un producto muy exitoso como alternativa para la sustitución de cultivos de coca. Así que es aún más importante todavía, ¿no? Ministros, a pesar de que hace unos minutos han puesto paños fríos a lo que significa las expresiones radicales del presidente mexicano, ¿de alguna forma no perjudica esas expresiones de un mandatario a unas relaciones que hasta el momento se han venido viendo de una forma, digamos, horizontales con México? Primero tengamos en cuenta que hay tres economías en América Latina que son las más abiertas, las que tienen más tratados de libre comercio, que son justamente México, Chile y Perú. Y menciono los tratados a raíz de la pregunta que hizo ella, por el hecho de que son acuerdos internacionales que tienen que ser respetados, y cuando tú no respetas uno, no solamente estás poniendo en juego tu palabra con respecto a esos compromisos en relación a ese país, sino con respecto a todos sus tratados. O sea, México está jugando, no México, yo diría, el señor López Obrador está jugando una carta peligrosa para los intereses de México. Nosotros hemos estado en reuniones permanentes con empresarios mexicanos, venimos de una reunión de la APEC donde las empresas mexicanas, que ya lo han expresado en blanco y negro, están en absoluto desacuerdo con ese pronunciamiento, y lo que están es haciendo propiciar operaciones de comercio, inversión y turismo, que es lo que nosotros promovemos, ¿no? Entonces, hay dos esferas, la parte puramente ideológica, con pronunciamientos que no tienen honestamente mucho fondo, porque sería suicida un pronunciamiento de ese tipo, y la parte empresarial que está... que continúa estando abocada a generar oportunidades como las que estamos viendo ahora en este tipo de eventos, ¿no? A esta hora el Premier se encuentra en Brasil, ya su segunda, tercera reunión con altas autoridades, quienes le vienen dando, digamos, carta abierta, la posibilidad de conversar, pero también era señalado de que la presidenta Boluarte intenta sumarse a lo que significa la Unión de Sudamérica. ¿Qué trata de decir con eso? Sí, no, básicamente Perú ha mantenido siempre una política de apertura al mundo. Mencionaba hace un rato que Perú tiene su economía más abierta, tiene 22 tratados de libre comercio y tenemos uno con Brasil. Lo que pasa es que con Brasil, a diferencia con otras regiones en el mundo, el flujo comercial y turístico de inversiones es bastante limitado todavía. Y no estamos hablando ni siquiera de comercio de nuestras MIPES, por ejemplo, del tema cafetalero que mencionaba el ministro de la Producción, con Sao Paulo, con Río de Janeiro. Estamos hablando de Acre, estamos hablando de Rondônia, zonas más cercanas a Perú, donde hay una posibilidad de comercio que se ha aprovechado muy poco. Entonces, la visita tiene, entre otras cosas, la intencionalidad de propiciar mucho más comercio en beneficio justamente de MIPES. No estamos hablando de negocio de las grandes empresas, sino participación de MIPES. Perú tiene aprox 9.100 empresas exportadoras y 70% son MIPES. Muchas veces se cree que es un negocio de grandes, no es cierto, es un negocio principalmente de MIPES. Por lo tanto, ese tipo de relaciones nos interesa claramente, ¿no? ¿Implicaría de alguna u otra manera, de repente, nuevos tratados con otros países? Para nosotros, en absoluto. O sea, ese riesgo lo tiene México por su pronunciamiento. Para nosotros, es más, nosotros tenemos 58 países que tienen hoy día el TLC con Perú a través de 22 tratados de libre comercio, porque algunos son bloques como la Unión Europea, y venimos justo a arrancar negociaciones con Hong Kong y con Indonesia. Y estamos teniendo en cartera uno adicional muy fuerte, que sería con la India, que estamos pretendiendo reanudarlo, ¿no?
Muchas gracias. Con la probable llegada del fenómeno del Niño costero, en el caso de la producción de las caponeguis, Abaptana, Gilad, Culiacanaca, ministro de Comercio, Camaraki, ministro de la producción, Jupanaca, Ares, Hawaii, Cunjamanaca, Sancheta, Jairanact, así es que, ya te hago maíz, Abjañani, Ucamapi, Yatajerenaca, Ucamaraki, Pensión 65, Taipín, Kirinacaja, Umarupi, Loctap, Jaraquitaina, Hakaru, Tunuaruna, Uñictañani. Tupe uxachacanja, yao yusuni urakenja, pesca pacha, cañete lima, sarawen karakiwa, ukanja irnacht erinaga, pensión 65, purt abjarakita inagua, amt asipana, día de las lenguas originarias, naira tuno arunakana urupa amt askipanja, jaliant abjarakita inagua, aitu umaru lurt asine, ukanja yetekaruana caja, aitu lurt askipanja, hakaru arutarakua suma, umaru kamarusa pachamamaru, yuspagart abjataina, ukanja tocht abjataina. Warurt abhataina naira tu no ajichilena kasana jatisht awina kapa. Warminakaha warurt abhataina wa hakaru warutwa naira warurt awinaka. Ukaha yetekeru wanakaru yatisht anyataki. Kunihamati uteraki wa yetekeri milwa wanak. Kupanakaha yetekt abhataina wa hakaru aru aruskipt anja ajichilena kaparu istasina. Isokt asin upanakaha arzuha abhataina wa. Herbert Payano Ángeles, Upasti Kimsakal, Gotunka Kimsani, Maranirakiwa, Uparusti, Yatekanyu Tatua, Maya de Chireja, Austanitaina, Yatekeru Awanakaru, Hakaru Aru, Yatishtanyataki. Ukatua, Pensión 65, Ukawa Kichawitra, Taekanakaja, Ukamarusa, Ekenchiri, Alcalde Distrital, Juan Morales y Turizaga, Jupanakaja, Patunka, Waranga, Tunka, Kimsakalconi, Maranakatpachua, Ibnacht Asipki, Hakaru Aru, Hanichaktunya Pataki, Takinakanja, Ustaparakitainawa, Señalética, Hakaru Aruta. Dama Rosalvina Valeri Hupasti Taikaja Rekiwa, Yatekanyu Tanakanja Hakaru Aruto Asiusawinaka Yatisht Araki, Hupasti Naira Kataru Irpti Hakaru Tunuaru, Marka Chirina Kaparuja Sumua Yatisht Ega, Kunhamsa Hakaru Aru Arst Asinya, Kunhamsa Amparanakampi Pit. Aña, Kunhamsa Pait Aña, Kunhamsa Naira Marka Chirinakaja Usunakatsa Kolt Asipjana, Ukanakua Yatisht Ega. Tupe uxachacanja, acha chilenaca, taikanaca, haniwa yatacanyu tarojo sarapka tainate. Ichapacha, marca chilinacaja, español arukiracua aruskip hapje. Haniwa hakaru aruja chactaña bagiti. Ukanja utjasipjarakiwa waranja, marca chilinaca. Utjasiwinacapa, naira yatichawinacapaja wali kusawa. Uka marcaja, naira wari marca chilinacapajil tatawa. Kusara kisa halyaya ki pana hakaru arsurina kasa ukcharusa port fraktana samart anyani no kanchi wakichawin pisa kot anipkhanyani.